Nos encontramos en el Sporting de Viña del Mar porque si es que ayer fue el turno de la alfombra roja de los famosos, hoy les tocó a los vecinos. Mire. Cientos de vecinos de Viña del Mar llegaron esta mañana hasta el Club Sporting de Viña para vivir la verdadera gala del festival, la gala del pueblo. La alcaldesa de Viña, Virginia Reginato, fue la primera en llegar en medio de la ovación de la gente. Minutos más tarde hicieron su entrada los animadores del certamen, Rafael Araneda y Carolina de Moras, quienes se mostraron bastante animados a pesar de haber madrugado con la gala de ayer. Como dijo Jaime, hoy día estamos todos con la alita rota. Con una alita rota. Con una alita rota. Muy tarde anoche. La costa fue tarde, pero el entusiasmo es el mismo. El evento conducido por Andrés Cañulef y Carolina Mestrovich estuvo marcado por la presentación del jurado del festival. Nano Stern, Nicole, Iván Núñez, la actriz Isidora Urrejola y Oscar de León fueron algunos de los que se subieron al escenario para celebrar con la gente. Este último incluso le cantó a todas sus fanáticas. Más te quisiera, más te amo yo. Estoy muy emocionada de pisar la quinta de nuevo en una etapa en mi vida personal muy linda, muy importante. Siento que es un premio y un reconocimiento por seguir haciendo lo que me apasiona. Los artistas somos artistas en todas partes, así que ahí está la sensibilidad, le pondremos atención a la oreja, al corazón y que el corazón diga cuál será la mejor canción, ¿no? Pero esto de ser jurado es un rol nuevo para mí, es algo que voy a descubrir, pero solo les digo que lo estamos pasando la raja con los otros jurados internacionales. Sin duda la más esperada por el público y la prensa fue la doctora Polo, quien se mostró muy emocionada por el cariño de toda la gente e incluso fue nombrada visita ilustre por la alcaldesa Reginato. Hoy día te queremos nombrar visita ilustre de esta ciudad. ¡Oh my God! Gracias, qué honor me haces. Gracias, no, qué honor verdad. Me hacen. Ustedes. Más fuerte el aplauso. ¡Qué belleza! Ahí está con nosotros entonces, recibiendo este homenaje como visita ilustre de ustedes, precisamente de los viñamarinos, la doctora gracias Ana a ustedes. María Polo. Gracias a ustedes por ese amor y ese apoyo. Gracias. Fantástico, y una persona con un gran carisma, muy escuchada por la audiencia. Creo que es fantástico, creo que se lo merece. Y me parece bien, es una persona que se ha ganado el cariño y nuestro, de todos los viñamarinos. La gala vecinal, que por primera vez se realizó en el Sporting por un tema de espacio, ya es una tradición en la ciudad jardín, y los dirigentes vecinales junto a sus familias se alegran de que sean incluidos en este certamen. Esto es como un reconocimiento que ella nos da a nosotros, es un regalito que nos hace, así que muy agradecida por eso. Muy agradable, de una gran acogida de parte del público y las autoridades se han ocupado de este tema. De reunir a los vecinos en este evento de día, de mediodía, muy agradable. ¿Qué le pareció esta gala vecinal? Bien, muy bien. Muy bonito, bien servido. ¿Qué más puede pedir uno? Luego de las presentaciones de Nano Stern y Nicole, los animadores pusieron fin a la gala del pueblo, que una vez más fue todo un éxito. Y nosotros aquí del Sporting de Viña nos despedimos escuchando a la estupenda Nicole.